Como todos los jueves, la doctora Ian Pérez cuida nuestra salud en el estudio de la Ciudad de México, doctora. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues no quiero amargar, digamos, este inicio del Mundial con lesiones de los futbolistas. Ya estaremos hablando de ellas conforme se vayan suscitando, porque desafortunadamente es algo inevitable. Pero hoy vamos a hablar de algo también sumamente común, que es el llamado síndrome visual informático, una condición que afecta al 80% de las personas que utilizan la computadora durante más de 3 horas consecutivas. Visual informático es la cefalea, el dolor de cabeza crónico, dolor de ojos, ardor de ojos, lagrimeo, en algunas ocasiones visión doble o diplopia. La luz que emiten los dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas electrónicas o teléfonos celulares puede generar daño a la retina, que es la parte posterior del ojo que se comunica con el cerebro a través del nervio óptico. Si descomponemos la luz, nos daremos cuenta que dentro de este espectro de la luz blanca viene una luz azul. La luz azul se ha demostrado que es sumamente tóxica para la retina a largo plazo. Una parte especialmente sensible es la mácula, que es la porción de la retina responsable de la visión fina, del detalle de lo que vemos. Existe una patología que con el paso de los años puede llegar a presentarse, que se conoce con el nombre de degeneración macular relacionada con la edad, la cual se caracteriza porque la mácula, que es la zona de visión más fina de la retina, comienza a tener alteraciones importantes debido al estímulo visual constante de este tipo de tecnologías. Aunque la degeneración macular es una condición que se presenta en adultos mayores, su aparición puede adelantarse a causa del daño provocado por el uso excesivo de aparatos electrónicos sin protección. De ahí la importancia de implementar medidas de higiene visual, como mantener la pantalla electrónica a más de 35 centímetros de distancia de los ojos, reducir el nivel de brillo y usar anteojos o películas de tecnología fotosensible capaces de filtrar la luz emitida por los aparatos. Es importante mencionar, Carlos, que hay que tomar descansos de 15 minutos después de 3 horas consecutivas de estar usando estos aparatos electrónicos, y sobre todo hay que tener cuidado con los jóvenes, que son los que más están apegados a este tipo de tecnología. Carlos, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias a ti, doctora, la doctora Diane Pérez, cuidando nuestra salud. Y ahora sí, después...